Nadie se prepara para una derrota. Nadie está preparado para una derrota. He didn't even see the punch and I was so stunned. He fought himself back into the fight, but he was never the same. Ha sido lo que me ha encarrilado. Whole legacy, a lot depends to some degree on this fight. Es un gran compromiso frente a un gran oponente, el cual es Yuri Foreman. Va a ser nuestra cuarta oportunidad titular en tres diferentes divisiones, lo cual muy pocos boxeadores han podido hacer y eso nos motiva y nos anima. ¿Quién no conoce a los Yankees en Puerto Rico? Digo, en el mundo entero. Para mí es un gran honor pelear en el Yankee Stadium. The difference between a good boxer and a great boxer is heart, courage. And you also have to have a confidence in yourself and a little bit of an ego. You are really about ready to fight, Mr. Cotto. A veces nos creemos que lo sabemos todo, a veces nos creemos que todo se tiene que hacer como nosotros decimos y tienen que llegar estos momentos para recapacitar. Dios puso en mis manos un talento en el boxeo y está en mí depurarlo o no para dejar un legado. He is, without a doubt, a true born warrior. Pero en el momento en el que estoy en el cuadrilátero, suena la campana, solo somos mi oponente, yo y el referee. Era un muchachito obeso. They name him as Mr. Miguel. And Junito is like Junior in English. And that's his nickname. Te soy sincero, no soñaba con nada. Que solamente iba a la escuela y regresaba a su casa a ver televisión. Y a ver qué conseguía en la cocina. People know Miguel Cotto. Here, Miguel Cotto there, but they don't know, they haven't met Junito. Vamos a hacer una costita, una barbecue ribs a lo Miguel Cotto and Brian Perth style. Has a special scouse and sauce. Pruébala. No quiero. ¿Tiene? La de Memín tenía un pique similar. Pruébala. Mire, no quiero. Pruébalo, te meto con la salsa en este. Le meto la cebolla y le meto con también. Échale esa cebollita, ¿verdad? Todo comenzó como un juego. Ya mis hermanos habían comenzado en lo que era el boxeo y a la edad de 11 años pues decido cambiar mi apariencia. Y comencé en el boxeo. Bajé alrededor de 55, 60 libras. La primera pelea fue a la edad de 12 años, la cual fue una derrota.
Sufrí mucho, pero me ayudó, me dio mucho ánimo para seguir trabajando. Fue maravilloso con el levantarme la mano, la satisfacción de sentirme el rey de la noche. Mi padre ha sido el eje que ha movido todo lo que representa a Miguel Cotto como atleta, como ser humano, como persona. The similarity between Miguel and his dad is the very shy, the very quiet, but when they act, you know, and they're men of words.